Lamentablemente el país se encuentra viviendo momentos de inseguridad elevados, y en esta ocasión un jugador de fútbol fue víctima de la delincuencia. Se trata del futbolista sinaloense Francisco Javier Maza Rodríguez, actual defensa de Lobos UAP, quien el fin de semana pasado cuando llegó a su domicilio, ubicado en Jardines del Pedregal, descubrió que le habían robado cuatro automóviles. Roban cuatro automóviles a la almohadilla Maza Rodríguez. Vecinos señalan a su empleada doméstica de ser cómplice en el hurto, ella les abrió la puerta y los despidió, aseguraron. Fueron dos Versas, una camioneta Cadillac y un BMW. pic.twitter.com/8en7c, krypton.mx, @cryptoms, October 2, 2018. De acuerdo con la carpeta de investigación FCJ/Q1/B1S/00191810/2018, entre los principales sospechosos del crimen se encuentra implicada la empleada doméstica del jugador, Estrellita N, misma que el futbolista solicitó que investigaran. Entre la lista de bienes que fueron sustraídos del domicilio se cuenta una camioneta Cadillac tipo Escalade blanco diamante, un BMW Mini Cooper negro con rojo, así como dos vehículos Nissan, tipo Versa de modelo reciente. Según reportes locales, los hechos se registraron luego de que Maza Rodríguez llegara a su domicilio para descansar. Fue ahí cuando se percató de que los vehículos no estaban en su cochera, ni tampoco las llaves en el lugar donde las escondía. Además, la puerta de la cochera no había sido forzada. El Maza preguntó a los guardias de seguridad, y ellos comentaron que la mujer llegó en compañía de cuatro sujetos que sacaron los vehículos al mismo tiempo, y que pensaron que eran amigos del futbolista. Asimismo, comentaron que nunca tuvieron sospechas al respecto. Hasta el momento las autoridades se encuentran investigando el suceso. Lamentablemente continúan registrándose casos de delincuencia en todos los rincones del país, por lo que los ciudadanos esperan que los autores del crimen respondan ante la justicia. Con información del debate, YouTube y La Neta Noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios por Facebook Comments.